si a mí me dices hace que fue que hace 12, 13, 14 años, ¿no? Oh. Sería más o menos. Si tú me dices hace 14 años, ¿vale? Oh. Que yo voy a estar en Londres, claro, pues haciendo mi música, haciendo incluso temas super 90s, temas que suenan super Nueva York, con otros estilos, con otras cosas, yo no me lo creo. Uh-huh. A lo mejor era mi sueño en ese momento, no Londres. Yo como estaba en Nueva York dije, yo quiero estar aquí, yo quiero vivir aquí, uh-huh. me quiero hacer un disco, volverme aquí o lo que sea, volverme aquí a hacer un disco, ¿no? Uh-huh. Yo incluso me acuerdo que estando en Nueva York, de estas llamadas que haces a tus padres, me acuerdo que me gasté 150 pavos en teléfonos esa semana. No existía el roaming o lo que fuese. No, 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 150 pavos. Y claro, tuve suerte de que luego, en el curro en el que estaba, suerte, me despidieron y antes en España, pues te echan, cuando te echaban sin ningún motivo, uh-huh. tenía que coquinar bien. La razón por la que me fui a Nueva York así de fresa es porque me pagaron 4.000 pavos en un curro y dije, ¿qué? A 4.700. 4.000 para vacaciones. Y dije, ¿qué? Y dije, vámonos. Y después de Ámsterdam, fue cuando mi colega me dijo, en Ámsterdam estaba currando todavía, tenía el curro y eso, me lo pagué con mi curro y eso. Me dijo mi colega, oye, vamos a ir a Nueva York este año. Me acaban de dar 4.700 pavos. Dije, yo ya de repente vi las gorras, vi las camisetas tochas que me iba a comprar, las zapatillas que me iba a comprar, los discos que me iba a comprar y dije, venga. Dije, ¿quién compra los billetes? ¿A quién le mando el dinero? Y así dice, al siguiente día, me acuerdo que desde aquí le mando un mensaje, un saludo al Bibi. Uh-huh. El Bibi al siguiente día le mandé la pasta y dijo, vámonos allá, vámonos para Nueva York. Y me acuerdo que fue, pues eso, pillamos el viaje los tres meses antes, no sé si fue antes de, en agosto, ya uh-huh. nos fuimos. O sea, lo pillaríamos en marzo o abril, en agosto ya nos fuimos. Qué guay. Y estuvo increíble. Cosas que contar de por allí, pues esto ya no, como ves, no estoy poniendo el mismo énfasis que con Ámsterdam, ¿no? Uh-huh. Con Ámsterdam, pues bueno, fue un viaje, estuvo guapo, descubrí lo que es estar fuera. Tu primera incursión. Eso es, a ver qué cojones pasa. Me acuerdo que nos perdimos, nos salimos de Ámsterdam. Uh-huh. Mi colega y yo andando por las vías del tren. ¿Y cómo lo supimos? Porque ya miramos el móvil y ya no ponía lo mismo, ya no ponía Ámsterdam. Uh-huh. Ponía otra movida, ponía YouTube. Algo así, ¿sabes? Estábamos fuera de Ámsterdam, habíamos pillado la cobertura afuera y tuvimos que coger en las mismas vías y volvernos para volver a conocer, ya empezamos a conocer el sitio. A lo mejor 25 minutos andando volvimos a Ámsterdam. Estábamos dentro, pero nos salimos, no sé ni cómo, tío. No sé ni cómo, ¿sabes? No sé lo que pasó. Y claro, eso no es lo mismo. Luego en Nueva York, pues hay rap por todos lados. ¿Qué pasa? Que nosotros, como sabes, pues como te he comentado, he crecido en un barrio que pues la gente es conocida, ¿no? Uh-huh. Ha sido pilares básicos del hip hop en español, ¿no? Que luego pues se han hecho más mayores o lo que sea, y cada uno ha hecho cualquier cosa, eso ya uh-huh. no lo discuto. Que por cierto, muchos de ellos han seguido activos y tienen, se han amoldado a lo que viene siendo hoy en día, y otros a lo mejor no. Uh-huh. Y conocíamos a alguien allí, conocíamos al Mesui, evidentemente, pero conocíamos a un colega que estaba trabajando en la tienda del Mesui, que unos meses antes Poison, de VKR, claro. había ido ahí a verle, a saludarle, porque Mesui le había dado contacto y bueno, pues sí, ¿no? Pillar hierba, lo que sea, ¿no? Y yo me acuerdo que dije, tú, tengo que pillar hierba, y me acuerdo que escribimos a Kultama y dijimos, oye, Claude, tío, danos un contacto aquí, necesitamos, tío, llevo aquí 4 días, me he fumado ya 2 cigarros y yo no fumo tabaco, y estoy aquí con todo el mono, tío, que estoy fumando cigarros y yo no puedo estar aquí en Nueva York viendo cosas aquí, todo bonitas, tío, edificios grandes, y lo está tripeando. Claro. Y dije, tengo, y además me acuerdo que el primer día que llegamos a Nueva York, sí es cierto que pillamos hierba. ¿Vale? Uh-huh. ¿Pero qué pasó? Estábamos ahí en la 5 Avenue, Manhattan, andando, sonidos por todos lados. Pues llegó un negro a tu hermano, llegó ahí un hermano, ¿sabes? Y nos dice, uy, uy. Yo le dije, que mira aquí a todos los colegas, tú, que lleva, le dimos $40, lo juro, $40, $40. Nos dio esto, pero una bolsita así, con 5 o 6 porros de hierba. $40. Claro, evidentemente cuando llegamos al hotel, sí, fumamos algo de semilla incluso también tenía, pero ya le dije a mi colega, nos han timado y lo saben, ¿no? Y yo, vale, lo saben, ¿no? Y ya, claro, estuvimos sin fumar 2 o 3 días porque no queríamos que no pasase lo mismo, y fumando tabaco, me acuerdo, pero lo que te digo, estaba en el Estatuto de Libertad fumando tabaco, hay un vídeo que lo enseña y estaba diciendo, tengo un mono, tío, que no puedo con ello. Y era justo por eso, porque no teníamos nada para fumar, llevamos a Kultama, sí, no sé qué, este tío se llama Malji. Uh-huh. Digo, ¿Maljik? Dice, sí. Digo, pues vamos para allá. Maljik, este es un colega de aquí que el tío lleva en Brooklyn, llevaría en saco que allá 10 años. Uh-huh. Ahora llevará, pues eso, yo llevo aquí casi 10, pues llevaré 20. Uh-huh. Y me dice, vete para allá, que está en Bronco Estilo, en la tienda del Sweet. Fuimos para allá, una expedición, ¿sabes? Me acuerdo que yo estaba consiguiendo contacto y todo, y estábamos. Le aquí le mando un abrazo a la Bel, que en esa época le di muchísima caña. Y luego te digo, tío, le di una tostada, que a veces veo el vídeo,
estaba dando caña todos los días, porque se le daba el follonero, le daba el follonero. Le metía abajo de caña, tío. Y eso no moló, ¿sabes? En plan, ahora lo veo el vídeo, joder, tío, cómo era tan capullo. Pero bueno, son cosas que discutiremos más adelante. Y nada, al final fuimos para allá y solo fuimos tres colegas. Éramos seis y tres se quedaron en Central Park, dando vueltas, tío. Llevamos ya un buen rato dando vueltas y dije, mira, tío, yo tengo hambre y tengo que fumar. ¿Sabes? Dame de fumar, ya. Así que nos pillamos un perrito o lo que sea y dije, yo me piro. O sea, fíjate, estamos en Nueva York ahí, podemos estar perdidos o no, pero para que veas que ya son cosas que a ti mismo, que hoy en día estoy aquí en Londres y esta es mi casa. Yo me muevo por todos lados, y mi mujer sabe que yo me muevo mejor que ella y ella ha nacido aquí, ¿sabes? Y allí pues fue ya que empezó a tener la esa de, y me gustó, ¿sabes? Porque era en plan, me estoy conociendo a mí mismo a 7.000 kilómetros de mi casa, ¿sabes? En casi otro lado del globo, tío, me estoy conociendo a mí mismo y me mola el rollo. Estar suelto por Nueva York, camisetas 7XL, hermano. Parecían faldas, ¿sabes? Las rastas ahí andando por Nueva York, pum, 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 pum. Y me acuerdo que fuimos ahí, hey, Manji, ¿qué tal, hermano? Tienda de broncostilo, sótano abajo. Sí, ¿quién eres tú? Yo soy Malik, soy colega de Poison y de Sui también. Bueno, no había conocido al Sui, ya me Sui en mi vida. Da igual. Le habría visto. Afiliado. Ya somos colegas todos. Abrazo, pum. Sí, de puta madre, tío, pues, oye, ¿qué queréis? Ah, queremos Yenka, tío, un poco. Nos empezó a enseñar la tienda un poco por encima. Dijo, vale, pues venga, vamos a pillar 40 pavos. Y esos 40 pavos ya eran 40 pavos. O sea, ya eran $40. Pillamos unos Philips, ¿no? Unos puritos de esos. Y esto es una cosa que no se me va a olvidar en la vida. Esto es algo que voy a contar siempre y no se me va a olvidar en la vida. Hay un parque que se llama Sunset Park, en Brooklyn. Que es como subiendo una colinilla. Y arriba ahí del todo hay unas canchas de baloncesto con unos asientos muy guays. Pues ahora no sé, ¿sabes? Ahora mismo no lo sé, hace ya. A lo mejor ha cambiado. Pero lo que había, y se llamaba Sunset Park porque ahí subes a ver el atardecer, ¿no? Y era súper la polla. Imagínate, estábamos ahí en Brooklyn, tío, sentados en el Sunset Park, peña jugando baloncesto, ¿sabes? Fumando la hierba en los puros, y estábamos ahí flipando. Y son esas cosas que dices, tío, pues, no, yo no soy aquí ni. No soy Talib Kweli, ni Mos Def, ni High Tech, o no estoy aquí sentado como han estado ellos, pero que de repente no es que tengan. Te vienen incluso, a mi colega le pasó, te vienen incluso flashbacks de películas, porque las calles son las películas, tío. Yo si viviese ahí, estaría flipando todo el rato por eso. Y es muy cinemático. Por eso es una cosa que siempre me raya de querer volver ahí, aunque sea para grabar cosas. Porque es muy cinemático. Es algo que es precioso, tío. Nueva York es precioso para grabar cosas. Un taxi, un amarillo, de esas. Son cosas que no estás acostumbrado, ¿no? Por eso siempre digo, cuando grabamos vídeos, tú y yo, que nos pasa, ¿sabes? Desde aquí, salado por Mormiga, que somos nosotros. ¿Cuándo, niño? Que a veces grabamos y estamos cansados de grabar cosas por aquí o cosas de no sé qué. Y luego en eso en España la gente, ellos no lo ven. No están acostumbrados a eso y les flipa. O sea, grabar cosas, a veces tú piensas que son aburridas, pero son cosas que a lo mejor no ve todo el mundo, normalmente a diario. Bueno, eso son cosas que ya entraremos en ello. Pero sí, después de Nueva York, tío, fue volver directamente y sacar Oscuro Soul. Esto fue 2010 ya, casi. Ya cuando saqué realmente Oscuro Soul fue 2010. Y ya, pues nada, disfrutar un poco del tiempo mientras pensaba que había sacado una bomba. Y seguir escuchando a la gente y decir, tío, sigo estando muy por debajo de todo el mundo. Me mola, tío, esto es una cosa que incluso mi colega Sobun, que le mando un saludo desde aquí, me lo dijo, en plan, esto ha sido un poco, se ha quedado como el intento de algo, ¿sabes? Soy mejor, tío, es que tiene razón, ¿sabes? Es que yo tengo la misma sensación. Entonces, ahí fue cuando dije, mira, tío, o sea, 2013, nuevo año, y directamente en 2012, o sea, dos años después de creérmelo un poco, en 2012 empecé a escribir Terciopelo, ¿vale? Okay. Aquí es cuando empieza ya lo serio. Porque fue mi primer disco de estudio. Alguien está constipado para él. Fue mi primer disco de estudio serio. Se pudo haber sacado de muchas maneras, podía haber contado con otros productores, posiblemente no era demasiado conocido, así que me fui al estudio de señor TC, con la que era mi exnovia, ¿no? Mi novia actualmente en ese momento. Y bueno, estábamos viendo juntos y todo, y yo estaba pues en plan contento, ¿no? A veces a mí me parecía que me hacía falta estar triste, ¿no? Para escribir, o tener un sentimiento profundo dentro para escribir cosas, ¿no? Que bueno, parece que sí. Hoy en día sigue pareciendo que sí. Y fui con ella, tío, me senté en el estudio del TC ahí sentado, yo con ella, parece que este es el momento que estoy ahí, lo estoy viviendo como ahora mismo. Y estábamos hablando de todo un poco, la vida, la música, tal, de ella, de mí, del trabajo, yo que sé, lo típico, ¿no? Me acuerdo perfectamente, ¿no? Y fue en plan de, bueno, pues vamos a hacer, quiero hacer esto. ¿Qué tienes pensado? Y no tenía pensado nada. O sea, en verdad, yo no decía como ahora, ¿no? Que quiero hacer esto y esto.
bueno, pues vamos a ir escribiendo, ¿no? Vamos a ir haciendo temas. Y dije, 10, 12, 13, 14 temas. Me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Él me dio un precio, evidentemente, totalmente distinto al que le podía haber dado a cualquier otra persona. O sea, no es que se puede decir que me hizo el precio amigo, ¿no? Pero evidentemente sí. Se puede decir, ¿no? Me costó 800 pavos hacer ese disco, ahora que estamos aquí sin tener... Contactos son contactos y ya pero está. 800 pavos es tirado de precio. O sea, es tirado de precio. Sobre todo por el tiempo de una persona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es tu culpa ser vecino, obvio, que te lleve bien con él. No es tu culpa y cada uno tiene sus armas, tío. Somos amigos, vecinos, como lo digo en la canción, hermanos, ¿no? Claro, mira, soy familia y si tu familiar resulta que tiene un talento increíble y te puede ayudar, pues oye, bienvenido sea, y requetería. Entonces, bueno, continúa. Hicimos, sí, gracias que le pegas un poco a hablar también, porque a veces tengo que hacer un descanso a poder fumar y para beber, ¿no? Entonces está bien que a veces me echen la mano en eso también. Bueno, a lo que iba es que los 13 temas se quedaron así, porque yo decidí que el disco se quedaba así y estaba bien. En esa época estaba escuchando discos de gente de 10 temas, 8 o 10 temas, y me parecía que estaban bastante completos, ¿no? Entonces dije, tampoco es que... En el momento de que ya pase 8, 9, 10 temas, ya es un disco, ¿no? Cuando llegué a 13 temas, pues pensé en cerrar. Pero sí es cierto que me hubiera quedado con ganas de haber hecho más. Mucha gente me lo dijo, si te ve más suelto al final del disco, posiblemente hubiera incluso podido haber evolucionado en otro concepto más o haber llegado a otro, no sé, a otro nivel, otros temas, otra base, otras temáticas. Que bueno, podría haber sido perfectamente. Centrándonos en el disco, pues al final fueron 13 temas, como digo. Ahora mismo estamos en lo que viene siendo la... Porque esta es la siguiente, segunda parte de la entrevista, después de la introducción, ¿no? Viene siendo los 10 años de la salida de este disco, aniversario, que he ido posteando en Facebook todos los meses. Bueno, todos los días casi del mes. Los temas, con la explicación de cada tema, ¿no? De qué sentían cada tema. Entonces, no lo voy a decir mucho por aquí, porque prefiero que la gente vaya a mi Facebook, página de artista Malik Shah, y lo vaya mirando, ¿no? Porque así, de esa manera, también animamos un poco a la gente para que... No, claro, claro. Para que sean curiosos y chequen, pero a mí me pareció que, bueno, iba a hacer esos 13 temas y no se iba a quedar ahí en 2 o 3 años después, iba a hacer algo, ¿no? Pero bueno, sacamos esos temas y nos vinimos a Londres. Uh-huh. El disco estuvo bastante bien, fue en plan de la acogida, pero yo no estuve allí, quiero decir, los siguientes años, ¿no? Pero una cosa, antes de que continúes. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia grabando el disco de Terciopelo? Porque obviamente pasaste de Oscuro Sol, que fue como una cosa que te dejó con más ganas, ¿no? De más, ¿no? Y encima las críticas constructivas de tu colega. No, Oscuro Sol, más que dejarme con más ganas, fue que no sonó como quería y no era un disco compacto y fue una demo, se quedó como una demo. O sea, sí, pero me refiero a que tú tenías una visión al principio, ¿vale? Y después cuando lo sacaste, o sea, tú mismo te diste cuenta, ¿no? De que quizás podías haber hecho más profesional, te quedaste con ganas de decir. Una vez lo escuchas, dices, ¿sabes? Tengo un ejemplo curioso que de un rapero americano que se llama Cordae, ¿no? Y el pibe pues sacó un primer disco muy bueno y sacó el segundo, ¿no? El segundo pues como con más producción, más instrumentación, y el tío dice, hey, guys, escucha mi primer disco, el segundo, y definitivamente el primero mejor que el segundo. Lo haré mejor la próxima vez. ¿Sabes? Entonces, pues, puede ser ese sentimiento en plan de, vale, puedo hacerlo mejor. Me ha gustado esta evolución porque he evolucionado desde el primero a este, sí. Pero me he notado que podría haberlo hecho mejor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia grabando este disco de Terciopelo con un estudio, bases de un productor? Hechas para ti, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ¿cómo te sentiste en ese proceso? Mira, bueno que me lo preguntes, ¿vale? Porque así puedo añadir ciertas cosas. Yo siempre intento trabajar con lo que mejor me ha funcionado. Uh-huh. Cuando empecé, cuando no tenía nadie, pues cogía bases de Poison, bases de PC, bases de tal. Ese Oscuro Sol que sacamos, vuelvo ahí a 2008, 2009, 2010, fue cuando al final salió, proceso de creación durante 2008, 2009, que fue Ámsterdam, Nueva York. Yo dije, ostras, pues lo que mejor me ha sonado ha sido las bases que ha mezclado TC. Sus bases son suyas y además son los temas que ha mezclado él. Esto es lo que mejor me ha funcionado. Entonces dije, a esto es a lo que voy a ir. Entonces por eso dije que sí, que podía haber trabajado con más gente, a lo mejor del programa, pero nadie me conocía. Y tiré por TC
además de porque puedo confiar en él, él puede confiar en mí, y él confió en mí al darme también, como hablé en la entrevista de Fran, que también iremos a eso. Antes de venirme a Londres, pues tuve una entrevista de Fran, que está en YouTube, que la podéis ver, y que ahí explico, bueno, me gustaría explicar ahora que en esa entrevista estaba pues bastante nervioso, no podía expresarme como puedo expresarme ahora y contar ciertas cosas. Di, por ejemplo, sé forista, no iba a decir, ¿no? Por ejemplo, para que te hagas una idea, una anécdota, algo que me pasó fue que Fran me preguntó que si TC había tenido mucho que ver en la elección de los temas, el orden, las bases y todo. Y yo dije que sí, como que era todo, ¿no? Que él tenía que ver, él tuvo que ver en todo. Y la parte creativa, sí. Pero realmente yo en ese disco elegí todos los nombres de las canciones, todas las bases, bases que deseché, bases que me quedé. Elegí el orden, ¿sabes? Elegí todo. El concepto del disco, la base que quedaría bien. Él pudo darme alguna opinión, pero lo elegí todo. Sin embargo, en esa entrevista con Fran, pues yo estaba nervioso, lo que sea, a lo mejor no entendí la pregunta y respondí rápido en plan de sí, sí, sí.